una madrileña y un barcelonés para defenderla aquí en esta gran final, que son Beatriz Luengo y Alex Lanfurero. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh. Bueno, la verdad, hicimos una obra de teatro, coincidimos, pero vamos, que así en un escenario sí que era la primera vez, sí. Sí, se nota que hay feeling. Oye, Alex, tenéis que convencer al jurado de que esta es la canción que tiene que llegar a la final bueno, y a ganar. ¿Qué tal? ¿Qué jurado más guapo hay hoy aquí? ¡Qué bonitos estáis todos! ¡Anda, que las que actúan no veas! Bueno, yo tengo que decir una cosa. Sí. Hoy en día es muy difícil hacer un éxito, mucho más difícil que en los 70 y en los 80 y en los 90, porque hay muchas menos venta de discos. Entonces yo pienso que lo que ha conseguido Coti con esta canción es mucho más difícil que otras canciones por la época en la que estamos. Así que yo digo a toda esta gente joven, ¿quién no está bailando actualmente esta canción en la discoteca? Nadie. ¡Esta es la canción de la fiesta! Además... Además, nosotros
Bueno, nos han brindado este placer de venir aquí a interpretarla, que para nosotros pues ha sido todo un lujo. Yo os he pagado a todos mucho dinero, ya lo sabéis vosotros mismos. A mí, ¿eh? No. Tenéis ya el talón firmadito, ya sabéis lo que hay. Sí, sí. ¿Eh? Ya venga, puede estar orgulloso, venga, y contento con la versión que acabáis de hacer. Ha sido un placer teneros aquí, chicos. No, espérate, espérate. Es que... Ya sabéis que tenéis que... ¿Qué pasa, Jorge, Alex? Perdona que te interrumpa otra vez, pero sí, es que a todo el mundo le das CDs, sí, y a mí no me has dado ninguno. Bueno, ni a Beatriz ni a mí. Vale, hombre, eso tiene fácil solución. Si es por eso, Beatriz, te voy a dar el CD, toma, para ti, para que lo disfrutes en tus mejores fiestas. Para ti, Bea, gracias. Creo... A los dos. Gracias. ¿Me das tú no, es que es un rácano, es tío. Este es un rácano. No saben lo rácano. Le voy a coger una fama. Y no se ha enterado para ti, lo más de la fiesta. De sí. Guárdalo con cariño, Paula, que me he quedado sin ninguno. Por favor, muchas gracias. No os vayáis, ¿eh? Ya, ¿no? Gracias, chicos. Hasta luego. Adelante, chicos.